ce sta nemul ca trăceară, da. Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal de una mexicana en Pakistán. El día de hoy, por lo más pedido que me han comentado, que quieren el tour de cómo es que quedó aquí la casa en Pakistán. Aquí la casa de los López Pérez. Ahorita la van a conocer, van a ver qué fue todo lo que se hizo. Así es que acompáñenme, vengan. Esta es la famosa casa, la residencia de los López Pérez. Aquí estamos en la calle Fundillo, esquina con calle Peluchín. Y bueno, pues aquí tenemos la casa, esta humilde casa, que no es, ni es humilde, ni es tu casa. Así es que, como van a poder notar, hay dos entradas. Una de este lado y otra de este lado. Les voy a explicar rápidamente por qué hay dos entradas en las casas de los musulmanes. Como bien sabemos, ellos cuidan y protegen mucho que la belleza de la mujer, por así decirlo. Entonces, tienen una puerta de más para que los hombres entren por esta puerta. Y lo van a notar en la mayoría de las casas, sobre todo en las tradicionales. Por aquí entran directamente los hombres a la sala. ¿Para qué? Para que no tengan acceso a todas las mujeres de la casa. Y esta es la entrada principal. Comúnmente en las casas musulmanas tienen esos jeroglíficos, que para nosotros son jeroglíficos, pero dice Mashallah. Mashallah. ¿Qué quiere decir Mashallah? Es gracias a Dios. Y bueno, vamos a entrar aquí. Estos son los detalles que tiene afuera, alrededor de la puerta. Se cambió el portón. Tenemos nuestras fuentes arcaicas por este lado. Nuestras fuentes arcaicas. Y como les digo, aquí está otro así. Bueno, aquí se cambiaron también y se pusieron escaleras que antiguamente pues no estaban. Esta es la otra entrada y pues también se arregló la ventana. Pero bueno, y ya se fijaron cómo es la rampa. La rampa, esta es para las motos. Motos. Aunque está súper empinada, pero bueno, ellos así se las arreglan. Así es que vamos a entrar. Vamos a entrar para que vean cómo está la casa. Así es que vénganse. Así es que adelante. ¡Tarán! Pásenle, pásenle. Pásenlo de lo barrido. Bueno amigos, pues esta es la entrada a la residencia de los López Pérez. Sean bienvenidos. Y lo primero que van a encontrar entrando a este, ¿qué será? Mano izquierda. Van a encontrar el baño tradicional. Los trapos que ven ahí son de mi viejo. Esa pinche maña de los hombres. Porque uno parece que se casa con su madre, pero yo ahí le dejo sus trapos. Que venga y que lo recoja. Aquí tenemos la famosísima nalca, que ya les expliqué. Suena como nalga, pero es nalca. Lo que hacen acá es sacar el agua. Y esta nalca, la mayor parte, en la mayoría de Pakistán, en las calles, en los campos, van a encontrar esta nalga. ¿Por qué? Bueno amigos, casi aquí el agua es como gratis. Además de que ellos hacen el wudu. Entonces, donde quiera hay estas cosas para que ellos hagan el wudu. ¿Qué es el wudu? A ellos hacen su limpieza, tienen que estar pulcros, limpios, para hacer su oración. Luego, por acá tenemos la regadera. Esto se convirtió en el baño. Esta es la regadera. Y aquí tenemos la taza de Tutankamón. En la taza de Tutankamón, amigos, es fácil. Vean, aquí haces ejercicio en las piernas. ¿Y qué vamos a hacer? Sentadillas.
Así es como se sienta acá. Aquí te apuras, te haces... te apuras a que te salga todo, porque si no, te duelen un montón las piernas. ¿Y qué creen? Aquí, amigos, no se usa papel. Aquí ellos no usan papel higiénico. Aquí, amigos, agarras tu jarrita, la llenas, y esta es otra cosa que deben ustedes de saber. La mano izquierda es con la que te limpias el fundillo, la doña Cuquita. Y con la mano izquierda no deben de saludar como diciéndole hola a algún musulmán, porque lo pueden tomar a mal. No lo hagan, es con la mano derecha con la que saludan, porque ellos tienen la idea de que la mano izquierda es con la que te limpias el fundillo, ¿ok, amigos? Bueno, este es el baño principal de las visitas. Vean, de hecho, el Aladín, mi viejo, hasta puertas de cedro le puso. Estas puertas fueron pintadas por Don Capulina como 10,000 veces. Él venía y volvió a pintar. Venía y el pinche olor ya me tenía fumigada. Luego por aquí tenemos el lavadero, porque ya ni entró ahí de tanta cosa. Además de que ellos, amigos, lo encuentran mal que donde te lavas las manos esté dentro de donde haces del baño. Esa es como una tradición aquí en Pakistán. Y además de que hacen el vudú. Y nosotros acá lo usamos para todo, lavar el gato, lavar los trastes, lavarnos los dientes. Esto es como de uso para todos. Ah, y luego también mi viejo puso mármol traído desde Grecia, como puedan ver, carísimo, de París. Trajo su mármol, mi viejo. Y también aquí, a mí se me había ocurrido, vean, aquí es una puerta secreta. No la voy a abrir, amigos, porque apesta. No la puedo abrir, amigos. Sale aquí. Sale el pinche apeste. Pero esto, yo había dicho, está debajo de las escaleras, como podrán ver. Y yo lo había querido como para que se pusieran los platos. Pero aquí, amigos, se guarda la cochinada, la basura, los pañales de los bebés anteriormente. Entonces, si lo abro... Y bueno, esto le pusieron como otro tipo de azulejo. ¿Ya vieron? Igual acá. Luego tenemos a mano derecha, vamos a entrar, el recibido, ahora sí que la sala de los hombres. Y además también les voy a mostrar que le pusieron aquí un estilo del año de Jesús. Vean, a las puertas. Miren, esto como, miren, de Herodes, de los tiempos de Herodes, amigos, vean. Ahí está, de Poncio Pilatos, vean. Así, hasta los diseños, súper antiguos. Y también, miren, cambió puertas, pintó puertas. Esas puertas las pintó Don Capulina como 10,000 veces. Venía y volvió a pintar las puertas. Venía y volvió a pintar las puertas. Y bueno, vénganse para acá. Aquí, amigos, tienen que dejar la chancla. Aquí tienen que dejar la chancla, sacar los hongos de los pies. Y vénganse, bienvenidos aquí. Nosotros le pusimos el cuarto azul. Obviamente, amigos, por obvias razones, porque tiene la alfombra azul. Esta es la puerta. Mi suegra no sé qué tiene. Le está dando un ataque. Aquí está la puerta que les mostré en la parte de afuera. Y entran directamente acá los hombres y así ya no pasan por toda la casa. Y bueno, no nada más los hombres se ocupan esta habitación. Aquí es donde recibimos a las visitas. Otra cosa súper
súper importante que quiero decirles en las tradiciones de Pakistán, y yo creo que sobre todo de los musulmanes, es que comen en el piso. Ellos no necesitan que el comedor troncoso, el comedor de Grecia, el comedor de Liverpool, no. Aquí se extiende un mantel que los tenemos guardados en los cajones, y así es como nos sentamos a comer. Aquí se extiende el mantel, aquí comemos. Y también, vean, aquí ya se puso una cortina. Aquí tenemos la ventana del chisme. Esta ventana yo también la ocupo para echar el chal, el chisme. Pero como tiene lo de las moscas, vean, pues casi no se ve. Esta ventana es como secreta, porque aquí puedo grabar y nadie me ve de afuera. Pero ustedes no aprecian mucho por lo de las moscas. Luego aquí mi viejo puso pues nuestra bandera, mi bandera y la suya. Para aquí hacemos pues contenido para ustedes. ¡Tarán! Y luego mandó a hacer mi viejo este con don Chuy. Mandó a hacer este mueble. Y de hecho viene hasta pegado y viene exactamente a la medida para, pues para guardar cositas. Y acá tenemos algunas, ¿verdad? Hasta mi lámpara de la Aladín, amigos. De acá sacamos el dinero. De aquí sale el dinero para todo. Y apenas arregló la pantalla. Y por eso aquí mi suegra se la vive, ahorita, viendo sus dramas acá, mi suegra. Luego quiero que vean el techo, porque el Aladín de verdad que quiso hacerlo bien residencial de los López Pérez. Le puso, aparte, cambió el ventilador. Y tiene este detalle, amigos, en la mayoría de las casas mamonas como esta, van a poder ver esos detalles de la luz. Y aparte puso más luz. En cada esquina hay un foco. En cada esquina hay un foco, otro foco, otro foco, otro foco y la luz. Y bueno, pues aquí tenemos la bocina de mi suegro, la tele. Y pues aquí esto ya estaba, amigos, no lo pudimos quitar. Anteriormente, esta habitación era mi cuarto, el cuarto de la muerte. Cuando yo llegué, era su salita, pero bueno, ya se cambió. Aquí tengo a la gata, la mamona, que está de metiche, se está dando su baño. Y vénganse por acá. Y bueno, amigos, escogió a la alfombra porque así es más fácil para sentarse, para acomodarse, y así es como se supone que en varias habitaciones que ellos ocupan para como comedor, así es como le hacen. Y luego tenemos este cuarto donde nadie duerme, amigos, ya, donde nada más es como el cuarto de los tiliches. Antes aquí dormían mi suegra, mis cuñadas, pero pues ya nada más me queda una cuñada. Las otras ya se fueron. Bueno, les explico. Este cuarto también, pues, se arregló, se pintó. Y aquí, esa es otra costumbre pakistaní que van a ver en muchas casas tradicionales. Arreglan de la misma manera. Aquí tenemos los trastes de la era de hielo, de Alejandro Magno, de aquí, vean, y acomodados las vasijas de Tutankamón, de Cleopatra, todo está aquí arriba. Aquí tenemos las cajas del Titanic, estas fueron sacadas del Titanic, vean los años que tienen, ya está oxidado, está. Aquí, amigos, no se ocupa como closet, ocupan estas cajas. Y para abrirlas es un pedo. Estas cajas.
Luego tenemos estas famosísimas camitas que ustedes dirán, oye, ¿son literas? No, no son literas. Estas camas son hechas a mano, amigos, y se llaman charpais. ¿Por qué se apilan así? No sé, amigos, esa es otra costumbre que tienen ellos de apilar las camas. Pero cuando va llegando la gente, por ejemplo, dicen, oye, ya llegó doña Ceci, don Pedro, don la Marín, la Norín. Lo que hacen es ir bajando las camas que se necesiten. Y también se come en las camas. Luego, por aquí, otra cosa que tienen es, tenemos en una casa pakistaní y no puede faltar una máquina de coser, porque aquí la mayoría de las mujeres cose su propia ropa. Oye, esta es en la vecindad del chavo, no falta ni un centavo. Este bote, que parece el bote del chavo del 8, el barril, no es el barril. Aquí se guarda la harina del trigo. Aquí se tiene la costumbre, amigos, que se llena de harina. Es como para un año, ¿cierto? Un año llenan este bote y conforme va necesitando mi suegra, va sacando. Porque ellos aman y adoran las tortillas de trigo. Acá no es de maíz, aquí es trigo. Para que engorde uno, pero amigos, nuestra genética está tremenda. Ellos no engordan, pero yo, la que engorda soy yo. Luego aquí tengo, ¿dónde guardas tu ropa, Fernanda? Aquí guardo mi ropa, aquí están mis trapos, son mis maletas, están ahí, ahí está mi ropa. Luego tenemos a Doña Meche, ella es Doña Meche, aquí donde lavamos los trapos, los calzones. Y ya se puso una mesa, porque antes lo hacían en el suelo. Aquí es donde planchamos la ropa. Y aquí tenemos pues varias chácharas. Vean, aquí también está la vajilla de Moctezuma. Me la traje firmada y autografiada. No me envidien. Véanse por acá. Aquí, y se me olvidó. Vean el techo también. El techo tiene como figurillas. Y la ventilación. Ay, perdón, amigos, pues no se me ha quitado la tos. Luego caminamos por acá. Para este cuarto, amigos, bienvenidos. Este cuarto iba a ser de Dada, pero Dada dijo, no, yo me voy arriba, a mí, yo siento que me ahogo, y dijo no. Entonces aquí es donde ahora están durmiendo mi cuñada, mis suegros. Y estas son las camas que les estaba diciendo. Estas son las camitas charpai. Estas están... Creo que mi suegra también las hace. Mi suegra también las... como que las cose. Y tenemos el sillón reptiliano de aquel lado. La mesita. Aquí pusieron como una alfombra. Ahí tienen los libros del Corán, lo del Corán. Y también vean el techo. Le puso lo mismo a la mayoría de las habitaciones. También agregó un ventilador. Lo de la luz, así para sentirse en el calorcito. La puerta de Don Capulina. Y luego, amigos, lo mejor, mi cuarto, mi cochambre, el cuarto del amor. ¡Tarán! Lo mejor de lo mejor. Mi cama, aquí donde cuchiplancheo todas las mañanas, aquí. Esta es mi cama. Bueno, nuestra cama de la ladinía. Le puso, aquí sí fue como un cambio total. Le puso es un tapiz de Cleopatra, vean, fue traído desde Egipto. Y bueno, aquí pusimos una salita, parte de la sala. No, este sillón es el año de Porfirio Díaz,
este sillón. Aquí tenemos una mesita. Y este tocador también lo mandó a hacer con Don Chuy. Igual, es pura madera y lo mandó a hacer exactamente al tamaño. Y bueno, pues aquí están todas mis cosas que ocupo. Que me han preguntado que qué ocupo para el cabello. Aquí está. Yo ocupo este que tiene las cenizas de la shisha de Dada, agua del Himalaya. Este tiene tres pelos del fundillo. O sea, con este me crece el cabello muy bien. Huele a aceite de coche. Este es bueno. Este es el mero mero. Luego yo ocupo en Pakistán. Estos me gustan mucho. Estos shampoos son de puro aceite de oliva, por si me preguntan. Y este es para el cuerpo. Y este es para el cabello. Este es el que estoy ocupando. Y también ocupo este que tiene aceite de argán, almendras. Este es mi acondicionador. Porque me habían preguntado que cómo es que cuido mi cabello. Y que me compré un aceite de coco. Pero mi cuñada me dijo, Fe, ese aceite ahorita no, porque... ¿Qué creen que pasó? El aceite no sale. No, amigos. Se puso bien pinche duro y parece crema. No sale. Mi cuñada me dijo, es que en frío. Y yo, ay, no, está loca. No. Yo lo voy a ocupar. Pero, ¿qué creen? Tenía razón. Me dijo, miren. Ni sale. Dice Nidhi, mételo al microondas. Nidhi también en la mañana se andaba peleando con el aceite. Bueno, esto es lo que tengo acá. Aquí está el día que me casé, que firmé mi matrimonio, amigos. Ya 5 años, vean, yo bien joven. Ay, qué tristeza. Aquí, cuando nos decimos sí quiero y nos casamos. Ah, y si se fijan, Aquí cambia el tapiz. Acá lo puso de madera. Este es otro. Esto lo puso de madera. Aquí tenemos aire acondicionado. Tiene una fuente arcaica. Vintage. Llega acá. Esta es la cubeta. Chulada. Aquí tenemos la cubeta. Aquí tengo... Este es un asiento, aunque usted no me lo crea. Yo agarro y me siento a comer aquí, miren. Ah, así. Entonces aquí yo como, ya me acostumbré a hacerlo así. Y luego acá tengo guardados mis tiliches. Acá tengo la computadora, la cámara. Tengo acá juegos para los niños. Y... ay. Acá guardo que los tés, salsas, pasta, cosillas. Luego, acá tengo mi tripié, donde estoy ahí 24 horas en los TikToks. Aquí tenemos mi ropero prácticamente. Tres trapos, un saquito del Aladín, uno, un saquito de mi viejo, y vean, le traje una playera de Afganistán, de Kabul. Esos son sus únicos dos trapitos, una playera y su saco, no tiene más. Y bueno, yo acá puse el vestido, aquí tengo el vestido, acá tengo la ropa que voy a llevar para la vendimia. Arriba tenemos otras maletas, yo acá tengo mi papel de baño, mi ropa, parte de mi ropa, mi maleta y ya. Y luego, ¿qué? Acá enfrente el Aladín me hizo mi baño, vénganse por acá. Este es mi baño,
con mi taza. Mi taza, mi trono, tengo regadera, ahí como podrán ver, tengo mi regadera, mi lavabo y todos mis tiliches del shampoo, jabón, rastrillos de peluchín. Y Aladín agregó esta manguera porque él no ocupa papel. Y con esto él se lava el pilinchis. Y bueno, no, pero oigan amigos, este baño parece con sauna. Este baño incluye sauna, incluye el tarro de Winnie Pooh, trae el masaje para lavarte los pies y el peluchín, regadera preferencial, y le puso un ventilador porque de verdad que no se aguantaba el calor y no hay por dónde salgan los olores. Te echas un pedo y ya se queda todo el olor. ¿Por dónde sale el pedo? No hay por dónde. Bueno, este es el bañito. Y, otra cosa. No son balón de fútbol, no son balones de fútbol. Así venía el diseño, quisimos que fuera blanco, pero esto venía con esto y no había otra cosa. Aquí, amigos, los diseños son muy diferentes a México y tienen otro tipo de gustos. Se pintó de blanco y se puso ahí para las toallas. Eso es. Luego, esto es como el cuarto también, como verán, el techo. Ya están viniendo los... Esto es como el patiecito, aquí está mi suegra, ahí está mi suegro. Y aquí esto es lo que se ocupa para los paneles solares. Esto se ocupa para los paneles solares. Aquí pues vienen los niños a estudiar. Y aquí está la cocina. También tiene estos detallitos. Y vean, esta es la cocina de Doña Chona. Y como podrán ver, aquí tenemos una mesa, las sillas, el sillón, aquí pues los que quieran aquí comer, pues aquí comen o se prepara la comida. De este lado tenemos el refrigerador. Ay, vean, yo le traje aquí recuerditos de México a mi suegra. Cuetzalan, Guadalajara, Aguascalientes, Chapultepec, Cuetzalan. Y luego tenemos el micro. Esta estufa, amigos, también la mandó a hacer con Don Chuy. Todas estas puertitas, lo de abajo, la estufa, esto que hasta automáticamente se prende para cuando estás cocinando. Aquí es donde ya mi suegra cocina, porque anteriormente pues se cocinaba en el piso. Aquí tiene hasta para ya lavar los trastes. Aquí, amigos, mejor ni les abro las puertitas porque se desmayan. Pues tenemos hecho todo un rollo. Tenemos los vasos, los platos. Acá también tenemos los vasos y los platos de Tutankamón. Las ollas de Doña Lucha. Y bueno, pues así es como se ve la cocina. Y luego, también en la cocina, vean el techo. El techo que puso mi viejo, y también le agregó un ventilador y también prende igual, vean, tiene ese detalle de las luces adentro. Casi en la mayoría de los cuartos así lo puso. Luego aquí tenemos los barandales, estos de las escaleras son de la Cleopatra. No me envidien, amigos. Yo sé que les da envidia. Mis barandales de la Cleopatra. Y el mármol. Aquí vamos a sufrir
al Notifer. Esta es mi salita del Notifer. Aquí es donde yo chismoseo a la gente. Esta es la ventana del chisme. Esta es la ventana del chisme, donde yo les hago los reportes necesarios y correspondientes. Aquí puse una planta. Aquí está el asiento. Esta es como una salita. Pero en tiempos de calor, amigos, no se aguanta estar aquí. Demasiado calor. Vean el techo. Aquí sí no hubo ventilador. Le puso ventilador. Tenemos esta ventana con mosquitero, donde nos da, allá al frente está el señor del Oxxo. Puso otra ventana y ahorita vamos a ir a chismosear allá. Y agregó plantas. Todavía no, miren, ya están hasta secas las pobres. Ahora vénganse. Aquí, y otra cosa, aquí si se fijan, ya no hubo del mismo piso. Las escaleras son otras y este es otro piso. Pero porque ya no hubo el material, ya no lo hubo. Ahora vengan para acá. Vamos a escalar. Pues. Esta puerta también la mandaron a hacer. Esta puerta. Y se pintó. Bueno, bienvenidos aquí a la terraza. La terraza de los López Pérez. Acá tengo las cagancias de mi gata. Ahí está su plato. Aquí pusieron más plantas. Ahí, amigos, se logra ver el panel solar. Son dos paneles solares. Y aquí hizo dos cuartos. Aquí hay plantas. Aquí puso plantas y este es el cuarto. Este es uno de los cuartos. Este cuarto lo hizo, pues, yo creo que, no sé, solamente sé que lo hizo. Acá tenemos más charpay. Acá tenemos la máquina de coser. Aquí tenemos ventiladores por si se llegan a ocupar por el calor. Aquí se guardó la estufa. ¿Se acuerdan que se reventó la estufa? No sabemos qué pasó. Se supone que dijimos que son brujas que se escucharon. Luego aquí tenemos, esto es parte del ¿cómo se llama? Del panel solar. Acá luego se viene uno a acostar. Aquí también hay un ventilador. Agregó una ventanita. Miren. Aquí, cuando vienen visitas, acá es donde se vienen a quedar. Y les voy a enseñar dónde duerme Dada. Y luego tenemos este cuarto. Luego, amigos, tenemos este cuarto. Apenas le mandó a hacer la puerta a Aladín, porque como el abuelito Dada duerme acá, aquí fue donde él dijo, aquí me duermo, aquí me quedo y a mí nadie me mueve de aquí. Anteriormente aquí iba a ser íbamos a hacer carne asada y todo, pero aquí el abuelito, ay, me abre, ay, amigos, mejor ni les muestro. El abuelito tiene hecho un desmadre. Bueno, esta es parte del patio. Esta es parte, vean, esta es la puerta. Aquí tenemos la cocina de Tutankamón, la chimenea, miren, hasta la madera.
aquí Aladín agregó para esto, para lavar. Aquí lavar, aquí hay un lavabo. No les enseño al abuelito de Aladín porque se está cambiando. Y miren, aquí también podemos chismosear a la gente. Este es como el patio. Aquí también a veces se extiende. Miren, el plato de Alejandro Magno. Firmado y autografiado. Aquí también se extiende uno. Aquí está la ventana que les digo que se ve al Notifer. Así es como se ven los cuartos por afuera. Este es otro patiecito aquí. Mira. Luego acá espío a Doña Cherry. Doña Cherry vive aquí enfrente de nosotros. Este es la bodega de mi suegro, pero Doña Cherry vive acá. Porque toda esta parte era del abuelito de Aladín, pero fue vendiendo. Luego allá está la casa de Doña Gertrudis. Y bueno, así se ve. Ahí tengo mi tinaco Rotoplas. Por aquí es donde sale el agua, se escurre el agua, las fuentes arcaicas. Aquí uno baja, miren, así es como se ve, el techo igual. Aquí no sé por qué no le puso ventilador, pero estos hoyitos como para mitigar. Esta es mi salita en Notifer. Y les digo que ya no iba a ser el mismo mármol en todo, desde las escaleras y todo esto, pero ya no hubo. Y luego no sé por qué, pero esta esfera es diferente a las demás. Miren, pinche viejo. Aquí hay un espacio donde se pusieron plantas. Aquí está mi famosísima ventana del chisme. Ya la conocen. Aquí es donde les chismoseo el Notifer. Y así es como se ve. Ahí están los niños estudiando. Y bueno, pues esto fue la residencial de los López Pérez. Espero les haya gustado. Y no olviden darle like, suscribirse y compartir. Y aquí, bienvenidos a mi casa, aquí en Pakistán. Nos vemos en el siguiente video. Chau, chau.